Hola, mi queridísimo Aries de Sol, Luna, Ascendente, Venus, bienvenido, bienvenida. Y te invito para que miremos cómo está fluyendo tu energía, cómo sigue fluyendo, los consejos y guías de tus mensajes angelicales. Vamos a mirar, vamos a comenzar con un angelito contigo y nos habla del ángel del conocimiento, que te dice: mi sentido de conocimiento interno me conduce hacia la luz. Es hora de meditar, Aries, de conectarte con tu interior, de buscar, o sea, tú estás buscando desde hace mucho tiempo un norte claro. Ese norte no lo vas a encontrar afuera necesariamente, lo vas a encontrar dentro de ti. ¿Producto de qué? De tu conocimiento, de tus experiencias. Todo esto te va a dar la seguridad de cuál es el camino que debes seguir para alcanzar tu meta y obtener tu deseo realizado y materializado. Así que, bueno, ese fue el mensaje y vamos ahora a mirar cómo fluye tu energía, Aries. Siento una energía muy positiva, muy rica para ti. Vamos, Aries, Sol, Luna, Ascendente o Venus. Te recuerdo que esta es una lectura general y no aplica para alguien en especial, así que puede coincidir total o parcialmente. Y en caso de que no coincida, simplemente lo dejas fluir, que ya será en otra oportunidad. Bueno, Aries, mira, de lo que hablamos ahorita, es momento de interiorizar, de conectar con tu inteligencia, con tu intuición, con tu inteligencia, con tu sabiduría interior. Esto es lo que te está diciendo esa carta, conectar como con esa energía del león, conectar con tu autoestima, con activar este centro energético que es el plexo solar. Te recomiendo baños de sol, hazte baños de sol, visualiza que toda esa energía se expande por tu cuerpo porque la necesitas. ¿Para qué? Para emprender ese nuevo viaje, ese camino a una experiencia de amor, lo veo acá como una experiencia de amor en donde viene alguien que está dispuesto a amarte. Puede ser otro Aries, Sagitario, lo siento así, Aries, Sagitario, Leo incluso, lo siento. Te dije que cuando estaba barajando sentía mucho fuego en esta lectura y tienes que emprender esa acción, ese movimiento a esos cambios, ese viaje hacia el rumbo del amor que te espera. Pero es un viaje mucho más sublime, mucho más, digamos que mucho más energético, mucho más de conexión contigo mismo, de conectar con esa autoestima, ese amor propio, y así vas a poder consolidar con este número maestro, gran número maestro 44, consolidar esos lazos afectivos, darles estructura aquí en este plano, en esta tercera dimensión. Así que me encanta por ti que inicies ese viaje hacia el recorrido de tu amor, de tu buena experiencia, de esos vínculos contigo mismo. Y cuando tú aprendes a estar contigo mismo, pues ya llegan otras personas dispuestas a compartir contigo. Vamos a mirar qué más nos dice el tarot para ti, qué más nos dice el tarot. Bueno, mira, aquí tú te puedes sentir solo en este momento, solo o sola, pero estás, digamos que estás entrando en un momento de plenitud, de disfrutar de tu compañía. Por eso es tan importante. Si sientes que te hace falta la compañía de alguien, primero disfruta contigo mismo, ¿sí? Aprende a comunicarte contigo mismo. Aquí veo, digamos que estás pensando en alguien del pasado, llega una comunicación tal vez de alguien del pasado que tú andas pensando y recordando desde hace mucho tiempo. Es posible que se hagan una llamada, que se hagan una llamada y que bueno, esto empiece como a tener una energía muy positiva entre ustedes. Es alguien como un recuerdo, puede ser alguien Escorpio también a quien recuerdas, Acuario, Géminis, lo puedes estar recordando en este momento. Bueno, vamos a ver qué más nos dice de esta energía. Mira, acá tenemos, aquí estás tú con ese, o sea, es como que a veces se te viene a la mente alguien,
alguien importante, tú piensas que será de esa persona, qué bueno contactarla, pero va a haber un momento en que sí va a haber una comunicación y siento que ese momento va a ser próximamente, en los próximos meses, para unos más rápido, para otros no tan rápido, pero aquí viene como esa comunicación, esa noticia, digamos que va a ser un poco jovial esa noticia, ese encuentro de como de iniciar un nuevo proceso de amistad entre ustedes. Así lo estoy viendo, con mucha pasión. Digamos que esta persona ha hecho una petición a la divinidad, ha elevado esa petición y ha dicho, no necesariamente encontrarse contigo, sino que ha dicho qué rico encontrar una persona que reúna estas características de estabilidad, belleza, que yo quiero tener una persona así a mi lado. Y esto se proyecta hacia un futuro, digamos, puede ser darse el primer semestre del año. Veo como esa cercanía a esa persona. Vamos a ver, igual semanalmente, tú sabes que aquí vamos mirando la energía, cómo va fluyendo. Mira, acá tenemos, mira, aunque tú sientas que esta energía en el amor no evoluciona, aunque un contacto con esa persona que tú quisieras no sea en el momento, pues va a llegar ese gran momento que extiende esa mano que viene del futuro hacia ti a brindar una estabilidad, un nuevo inicio a una relación emocional, sentimental, que da mucha estabilidad para ustedes. Vamos a mirar qué carta, mira, estabilidad, se concretan, se materializan, o sea, ustedes primero empiezan como a conversar, a compartir con amigos y después empieza a consolidar ese vínculo. Digamos que acá el entorno que lo rodea, amigos o el mismo entorno de trabajo, sirve como para que ustedes se den la oportunidad de estar juntos y se vuelvan a encontrar. Me encanta eso. También veo que puede ser una persona del signo Cáncer, Escorpio, Piscis. Para ti, Aries, es bueno una persona sensible a tu lado. Miremos qué carta te representa a ti, qué carta representa a esa persona. Y vamos, Aries, bueno, mira, acá la carta que te representa a ti en este momento, energéticamente, tú sabes que la energía va fluyendo, no significa que siempre sea así. Estás como en un momento de esa conexión interior, como una indecisión. Estás tratando de tener un equilibrio entre la mente, el corazón. Estás tratando de aclarar ideas porque no ves un norte claro en tu vida en este momento y más que todo en tu vida sentimental. Aquí tú percibes, o sea, esta persona, digamos que aún no ha salido como a la luz y es alguien que tú conoces, obviamente, es alguien de pronto que tú piensas del pasado, pero no ha salido a la luz, digamos, en estos momentos, como a expresar esos sentimientos. Digamos que mantiene sus sentimientos ocultos en este momento. Vamos a ver tú cómo estás en relación a esa persona. Vamos a ver tú cómo estás en relación a esa persona. Bueno, mira, acá vemos que tal vez tú sufriste una decepción por esa persona en el pasado, ¿sí? Y esto te ha dado cargas emocionales, sentimentales, te sientes cargado, cargada de mucho trabajo. Y mira, tú tuviste mucha ilusión en esa persona y en este momento también tienes ilusión con esa persona, aunque en este momento tienes como corazón herido, por eso no hay como ese norte claro en tu vida a nivel sentimental. Te sientes energéticamente como si no se te sientes cansado, cansada, fatigado, y digamos como que es recomendable para ti que descanses, que te tomes tu tiempo, que medites, ¿sí? Que no desgastes tanto tu mente pensando en esa persona, ¿sí? Más bien te puedes abrir
a algo nuevo. Vamos a ver esta persona en la que tú piensas, ¿qué nos dice? Ya vimos que tiene como ocultos sus sentimientos, no los expresa. Vamos a seguir mirando aquí. Bueno, mira, aquí, mira. Te decía que pronto iba a haber una comunicación. Una comunicación, una llamada de esa persona. Y digamos que esta persona como que resucita, renace, revive en tu vida, y por lo que parece ser viene como alguien renovado con deseos de un nuevo inicio, y esa comunicación viene rápido para ti. Eso es lo que yo veo. Digamos que esa comunicación, esa conversación te va a dar a ti tranquilidad, te va a quitar este peso de encima, esta carga que llevas encima, esta carga, esta fatiga, que de pronto eso te ha hecho trabajar demasiado. Como para tratar de olvidarte de esa persona, has buscado hacer mil cosas, entretenerte en mil cosas, pero recuerda, no te agotes. Vamos a ver qué más nos dice de la perspectiva de esta llamada. ¿Qué te irá a decir en esta llamada? ¿Cuál será el propósito, el objetivo de esta llamada, de esa percepción? Mira, acá tenemos la rueda de la fortuna en la base, sí, la tenemos, y aquí nos invita que esa llamada va a haber una renovación, un cambio de ciclo en este momento. Ese cambio de ciclo es para bien, bien para la energía de los dos, sí. Digamos que, como te decía ahorita, tú vas a estar más tranquilo, más tranquila, y aunque tú quisieras volver a ver a esta persona, volver a llamarte, volver a que te llame, ¿sí? Volver a conversar. Aquí tú estás, digamos, con esa decepción, con esos sentimientos como atrapados, como congelados, con esa tristeza. Pero tú lo que buscas en realidad es como poder saber cómo está, y mostrarle a esa persona que tú estás bien. Así tu corazón se sienta roto, herido. Muchos de ustedes quieren es solo conversar, como dar ese alivio, y que bueno, esa persona tal vez como que sigue insistiendo, porque aquí lo que veo es que muchos de ustedes van a descartar lo que diga esa persona en esa comunicación. Viene a expresar los sentimientos, sí, pero tú le rechazas. Digamos que tú quieres verle, hablarle, aunque sea, pero simplemente como para decirle, mira, ya no más, ya no quiero más, ya es tarde. Y pues esta persona simplemente va a seguir insistiendo en hacer como que tus reflexiones acerca de ese nuevo encuentro, de ese nuevo inicio. Así que esta persona te propone un nuevo inicio, te hace una llamada, te dice, bien, vengo renovado, quiero hacer las paces contigo, y tú le vas a decir, sí, yo te he pensado mucho, he sufrido mucho por ti, o tal vez no se lo diga, pero sí lo pienses, y yo ahorita no quiero nada más contigo. Eso es como lo que veo para muchos de ustedes. Así que esta rueda de la fortuna se refiere a ese nuevo cambio, ese nuevo ciclo que va a ser de mucho bien para ti. De esa decisión que tomes va a ser grandiosa a nivel energético para ti. Y hablamos de que esa persona puede ser del signo Tauro, Virgo, Aries, Sagitario, la veo muy presente, Cáncer y Escorpio. Vamos a mirar qué más nos dicen los ángeles del amor para ti en relación a esta persona. Vamos a sacar unas cartitas y nos dice, bueno, mira, aquí esta persona viene definitivamente con el deseo de reconciliarse contigo, a decirle, mira,
Tú eres el amor de mi vida. Yo me he dado cuenta que a lo largo de este tiempo que he estado sin ti, me he dado cuenta que tú eres la persona que realmente vale en mi vida. Perdóname. Y pues esta persona viene con mucho optimismo, ¿sí? Porque ha visto que siempre tú estás ahí, siempre estás ahí. Cada que esa persona llegaba, tú estabas ahí. Ahorita pues esta persona viene como con esa actitud. Siempre mi Aries está ahí esperándome y viene muy positivo, muy optimista. Y pues bueno, ya cada uno de ustedes, claro, son los que deciden, pero pues veo que la tendencia de muchos es decir, mira, ya te esperé lo suficiente, sufrí demasiado y ya no quiero más. Esa es la energía que veo para muchos de ustedes. Ya cada caso es especial. Recuerda que esta es una lectura general. Te recomiendo que la complementes con tu signo ascendente, con tu Venus, con tu Luna, que puede ser un muy buen complemento a tus respuestas en este nuevo cambio de ciclo que como que tu inconsciente te pide, ¿sí? Te pide renovar. Vamos a mirar ahora qué cristal te recomienda trabajar, qué hay para ti. Y nos habla el cristal Sodalita y dice así. Relacionarse con los demás y participar. Crea nuevas relaciones y amistades sanas que te sirvan de apoyo, entrando en contacto con un grupo de personas de mentalidad parecida, pero positiva, positiva siempre para que tú vibres alto, en alta frecuencia. Y cuando tú vibras en alta frecuencia, haces que el milagro te encuentre. Así es que suceden los milagros. Vamos ahora a ver, me gusta mucho darte un mensaje de los ángeles de la abundancia. ¿Qué mensaje, qué consejo hay para ti de los ángeles de la abundancia? Y te dice, positividad, fe y optimismo. Mira lo que hay para ti. Abrirás la puerta a experiencias y oportunidades positivas. Con tu energía y tus expectativas positivas, no permitas que la energía negativa o los contratiempos temporales interfieran en tu camino. Mantén la fe y sigue adelante. Sigue así, mira. Nos vuelve a salir el león, conecta con tu inteligencia interior, con toda esa conexión, emprende ese nuevo rumbo de éxito, de prosperidad para ti en todo lo que tú haces. Te deseo muchísimo éxito en estos temas de amor y nos vemos en tu próxima lectura, Aries.